nos encontramos el Consejo Comunal de La Coromoto, la VCH de La Coromoto, del municipio Zamora, Villa de Cura, Estado Aragua. Mi nombre es Ángel Tirado, coordinador de la VCH de la parte de formación e ideología, y me encuentro con el resto de mis compañeros que conforman la VCH y el Consejo Comunal de las distintas vocerías. Nos encontramos en el Super Pedeval de Villa de Cura, del municipio de Zamora, Estado de Aragua, con el canal TV Zamora, al cual le damos la bienvenida, y haciendo una pequeña inspección, entramos al local y el gerente Jackson Bolívar nos permitió observar los productos de la cesta navideña, los productos cárnicos que se encuentran en el establecimiento, para atender a la población. Estamos aquí desde anoche debido a que los vecinos del sector se agolparon, y para colaborar en el proceso, el Consejo Comunal y la VCH se vino a colaborar con el Super Pedeval para la organización y prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Aquí están parte de los integrantes de la VCH, y bueno, estamos ya a punto de iniciar la jornada. Gracias también al gobierno bolivariano, estamos dándole paso y cumplimiento a nuestra soberanía alimentaria. Pudimos corroborar que tenemos el pernil, tenemos pollo, tenemos carne, tenemos arroz, y se va a vender un producto por persona, un producto de cada uno de los rubros que están acá en el establecimiento. Bueno, el gerente Jackson Bolívar, igual el personal y las cajeras prestos a trabajar en la mañana de hoy, como lo han venido haciendo durante todo el año, y estamos, bueno, prestos, pues todos los voceros del Consejo Comunal, a trabajar para contribuir pues con este proceso y la organización. Le damos gracias al canal ZTV por estar acá, y bueno, ya vamos a comenzar la jornada. Muchas gracias. ¿Qué la venta de los productos? ¿Cómo están los precios? Bueno. ¿Cuál es la recomendación que usted daría? Bueno, que toda la gente se porte cívicamente. ¿Y qué compró usted? Pollo, carne, pan, arroz, aceite y harina. ¿Cuál es su nombre, amigo? Carmen Escalona. Gracias. Amigo, ¿qué le pareció la venta el día de hoy? Mira, excelente. Yo creo que es un esfuerzo que viene haciendo el gobierno revolucionario en función de atender las necesidades del pueblo y combatir en la guerra económica de los sectores burgueses capitalistas que pretenden ampliar al pueblo en función de destruir la imagen de la revolución. Creo que el pueblo debe asumir esto con conciencia, con sentido de pertenencia, y transmitir de manera colectiva una sensación de acciones que permitan precisamente fortalecer la gestión del gobierno, y que una vez más se demuestre que pueblo y gobierno unido pueden transformar y consolidar la revolución. ¿Qué fue lo que compraste? Ahorita llevo arroz, harina, aceite. He observado que hay pernil y pollo, pero yo no lo compré, pero sé que lo existe, y existen cantidades suficientes para atender las necesidades colectivas. ¿Cuál es el mensaje que le das al resto de la población? Bueno, le doy un mensaje precisamente de que mantengan esa actitud positiva frente a las circunstancias y mantengan la disposición de lucha para resistir este embate de diversos sectores económicos, y que puedan precisamente superar, conjuntamente con la acción del gobierno revolucionario, la batida de los sectores capitalistas y contrarrevolucionarios que pretenden destruir la labor y el trabajo que viene haciendo el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Tu nombre es, amigo? Martín Humano. ¿Cómo se siente haber comprado? Nada, feliz, panda, en la noche, pero calidad. ¿Valió la pena hacer la cola? Sí, valió la pena, claro que valió la pena. ¿Qué compró? ¿Qué producto compraste, amigo? Pollo, carne, pernil, arroz, aceite y harina.
¿Cuál es el mensaje que le da al resto de la población? Oye, tenemos un poquito más de paciencia. Porque esto es duro, yo. Lo que no viene es fácil. ¿Tu nombre es amigo? Simeón Gómez. ¿Sí, sí? Amigo, ¿qué le parece la venta de los productos del día de hoy? Está excelente, todo barato, se puede comprar. Por lo que estoy comprando aquí, que los chinos no los puedo comprar ni por la mitad. ¿Y cuál es su opinión sobre el respaldo que está haciendo el gobierno bolivariano poniendo accesible los alimentos al pueblo? Está bien, porque yo cobro dos pensiones por trabajo. ¿Y te alcanza dinero? Sí, señor. ¿Cuál es el mensaje que le da al resto de la población? Bueno, que no cometan errores. ¿Su nombre es amigo? Ceballos, que Dios lo bendiga. Buenos días, mi nombre es Wendy Tirán y soy vocera del Consejo Comunal de aquí del sector La Coromoto. Estamos aquí en Superpedavar Villa de Cura. Estamos prestando un servicio comunitario diariamente. Estamos todos los días, mis compañeras y mi persona, a honores aquí trabajando, prestando un servicio. El señor Nerio va a ser encargado de destruirnos y destruir también a las personas de aquí de Pedevar. Con palabras obscenas hacia nuestra persona. Se presta para con el mensaje malsano hacia nosotros, que estamos prestando todos los días este servicio. Estamos también haciendo un pequeño aporte también con lo que se recoge sabatinamente, un aporte también a las personas que no tienen necesidades, que tienen necesidades. Bueno, sin más nada que decir, muchas gracias. Disculpa, amiga, lo que ustedes están recogiendo, ¿de dónde provienen? ¿A quién de dónde salen esos aportes? Bueno, recogemos un aporte de 50 bolívares semanal, todos los sábados. ¿A quién se a lo están? A las personas que vienen a trabajar todos los sábados, o sea, a las personas que prestan el servicio también, porque trae también rubros, traen los alimentos también todos los sábados. Me estás hablando de las verduras. De las verduras, hortalizas, y etcétera, todo lo que traen todos los sábados. Ok. Y con relación a la comunidad, ¿cuál es el mensaje que tú le mandas a la comunidad al comportamiento que deben tener? Que también se aboquen también a trabajar con nosotros, porque ellos saben que nosotros prestamos un servicio comunitario y a honores. Están invitados a la Asamblea Nacional Ciudadana para que aporten lo mejor que ellos puedan. Nosotros estamos también para servirles a ellos.